noches, amigos de Voz y Testimonio. Estamos aquí atrás de los cerros de lo que es Villa Progreso. Estamos en una de las milpas del señor Leonor Pío Quinto Paulín, que nos hizo favor de invitarnos. Él es el patriarca de la familia, tiene 96 años y nos invitó para contarnos algunas historias de lo que le ha pasado a él en lo personal. Estamos en este momento estamos parados en lo que es un bordo. Este es un bordo. Y esta es una... Pues este es un pozo. Que cuando se termine el agua aquí en lo que es la pared del bordo, aquí de aquí es de donde finalmente se almacena el agua. Permanentemente salía agua aquí, nos dice su familiar de don Leo. Y luego pues vamos a ver un poquito de su propiedad. Esta es parte del pozo, venga. Es parte del lo que es el jagüey o bordo de don Leo. Aquí están sus milpas. Vamos a... Ya don Leo ya tiene 96 años, ya está muy viejito el señor. Ahorita vamos a platicar con él. Ellos están ahí en la fogata. Vamos, no les quería enseñar un poco de la propiedad. Bien. No se ve nada. Vamos a acercar un poquito más la luz. Ya se fue ahí. Ya quedó. Ya todo desmontado. ¿Sí lo ven? Bueno, pues esta es parte de la propiedad de don Leo. Vamos a platicar ahorita con don Leo. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos, gracias. Esto es parte de su propiedad, su casita. Aquí tiene unos cuartos. Don Leo. Aquí tiene otros cuartos. Bien, ya los tiene perfectamente. Si los ven, los cuartitos de su casita, cuando él todavía trabajaba su milpa. Bueno, vamos a hacer una pausa, ahorita seguimos. Buenas noches, amigos de Voz y Testimonio, otra vez. Ya estamos aquí con don Leo. Tiene 96 años, como les decía. Nos hizo favor de invitarnos aquí a su, a su terreno, a su predio. Don Leo, buenas noches. Buenas noches. Ya después nos hacemos bien, aunque con frío.
Ah, qué bueno, don Leo. Platíqueme, don Leo, ¿cómo fue que llegó aquí usted a estos terrenos? Sí, ¿quién se los dio? Mira, ¿quieres saber de cuánto yo empecé a entrar aquí? Así es. Yo entré en el año 51 aquí, Abriendo Patria se llama, con arriesgo de, según los ayudantes del hacendado, que todavía andaban medio alborotados, pero para nosotros tuvimos fe en el comisariado, que fue el que nos animó. Ajá. Porque aquí, cuando yo entré con otros, ya no viven. Empezaron unos que le decían los tabareños. Ajá. Que ellos se decían que eran dueños de allá, de una moneda allá. ¿El hacienda de Tobares? Tobares allá. Que allí eran de ellos. Y necios aquí campeaban, según el comisariado que era de nosotros, que ya empezó a tratar con nosotros, se llamaba Hilarión Díaz. Ajá. Era un señor ya de 87 años. Ajá. Y él nos platicó que si de veras queríamos entrar aquí, sí, haciéndonos favor que si nos consienta y nos tenga paciencia, porque nosotros trabajamos. Bueno, yo trabajé desde la edad de 14 años, trabajé con la yunta, arriando la yunta. Ajá. Trabajé con yunta. Sembré una pasada de los escuelantes, de los profesores, acá en una bóveda, allá hacía comales. Entonces, de allí, cuando pasé, pues, una matejoca, todos los gordos que le hice en la laguna. Era mi verita, pero ni derecho a estar la hacienda todavía. Una vez que pasé y me quedé en la casa allá, y que oigo que lloró una mujer. Ya he venido temprano, ya para acá, por los arroyos. ¿Cómo a qué hora sería, en la madrugada? Y ya sé, espérame. Lloró aquella mujer. Y dije, ¿a qué está llorando la mujer? Pues, ¿qué voy a hacer, mis amigos que me llevo con él, que me den café? Uh-huh. Ahí voy, llora de vuelta en un montón de piedras. Llora, ¿qué caray? Pero esta es mujer, que llora. Llegué ahí en esa bóveda, ¿dónde está? No, estaba cerrado de piedra, mantenido de comales que había adentro, que habían hecho, pero no había ninguno. Uh-huh. Me dije, ay, ¿quién lloraría aquí? Bueno, dije, pues, me engañaron, yo sé que había muerto alguno, no hay ninguno. Agarré en ferita, vine, estaba un árbol así, como de aquí, pues que cuide aquí a la puerta ya. Ajá. Y dije, ah, por aquí en mi vereda me voy. Ya iba yo cuando vi que estaba una mujer columpiando. Y entonces de burro, era la llorona. No me diga. Era la llorona. Dice, vente, no tengas miedo. ¿Qué? Yo le corrí para la sien, a ver cómo dientes como de burro cuando se rió conmigo. Ajá. Y hijo, tuve como 3 días que lo soñaba. Ya sabía que podía haber dinero. Ya me habían dicho. Entonces, ya me vine. Ahora ya no pasaba por allí. Cuando me iba ya no pasaba. Pasaba lejos como, porque podía quedar la puerta. Pasaba para donde estaba Cerrito ese. Ahí se vio el Palomar y vive un doctor que se llama Franco. Entonces yo le dije a mi papá, ay, ay, ¿cómo es? Es una muchacha, está bien peinada, estaba columpiando, nomás que cuando me habló, que me preguntó dónde iba, y le dije, dice, vente, y se rió, y le vi sus dientotes que son de burro, le corrí, me fui. Y dice, ay, es la llorona, ¿usted es la llorona? Yo le vi que estaba llorando, yo pensaba que era una mujer que estaba llorando, que se había muerto alguno de los niños, algo ahí. Uh-huh. Y nada, que era la llorona que estaba llorando. Uh-huh. Pero 3 veces hasta que llegara allí, pero pues que no hay ninguno. Ay, Dios, ¿qué será? Agarré mi caminito y me fui. Uy, mira, no es cierto que estaba columpiando una señora. ¿Estaba columpiando en el árbol? Sí, un brazo espiró. Como de aquí a la puerta un árbol que colgaba un brazo así. Y aquí pasaba la vereda así. Uh-huh. Y con el brazote. Ahí estaba columpiando. La vi, ay, esta es una mujer columpiando. Dije, ¿quién será? Me fui. Ya llegué cerca y ya la vi que se bañó, tengo una bañada. Y le dice, ¿dónde vas? A la ciudad de Tavares. ¿A qué? Ya le comí las gallinas y los puercos. Ah, vente, dice, vente. Se rió y le vi los dientotes. Hijo, córrele, me fui y lo dejé. Sí. Oiga, don Leo, ¿y la primera vez que lo espantaron las brujas? Luego enseguida voy. Ajá. Entonces ya le dije a mi papá que me espantó. Ay, a la hacienda, esa es la bruja. ¿Qué ves que dice que allí hay dinero? Pero está la bruja, está la llorona allí. Sí, le digo, pues yo creo que sí. Es una lámpara allá. Y ya me espantó. ¿Y cómo es? Esa es una muchacha. Uh-huh. Está bien bañada.
Nomás que no me gustó, me espantó porque se rió y tiene sus dientes como de burro. Le corrí, me fui. Y dice, ya no paso por ahí. Bueno, otro día que me fui, ya también, y entonces cuando compramos, ya estamos, ya se vino mi papá acá para empezar a hacer la casa y a limpiar para sembrar. ¿En dónde? ¿Ahí en el de Miñón, la Magdalena? Allá en Talfresno, en la casa, tengo frente allí. Ah, ok. Compró mi papá en ese año, en el 37, compró mi papá allí. Entonces ya empezamos a componer allí. Y ya también, como se perdió el haciendado, pues ya me despedí de ellos ya. Me pusieron, mi abuelita tenía sus borreguitas, me pusieron a cuidar las borreguitas. Entonces un día que llegué de aquí para allá, porque como a las 8, vio que estaba alumbraba el Fresno, así las hojas alumbraban, como estaban bailando. Ah, llegué, pasé como de aquí a la, con todo el carro. Así dije, estaba en un callejón. Y dije, ¿para qué? No, eran tres muchachos, estaban bailando las tres. Pero esa bruja, uno entró de aquí para allá, el otro de ti, el otro del cerro para acá. Yo lo vi que venía las luces cuando iba bajando de la ermita para allá. ¿Unas luces? Eran tres luces. Y se juntaron allí. Y dije, ¿qué será que están bailando? Entonces no me vine a ver, sino que le dije a mi papá, mire, papá, ya estaba allí, como él trabajaba de albañil también. Dice, ahí están unas bailando en el Fresno. ¿Dónde? Ay, mentiroso, acuéstate que de verdad. Bueno, no me hizo preso. O otro día que fui de vuelta, ya le dije a mi mamá, hasta mi papá no llegaba. Le dije, ya están bailando ahí en el Fresno, de vuelta ir como alumbra. A ver ese. Se asoma y dice, ah, sí están bailando. Ahora que venga tu padre, le decimos. Y entonces ya, ella se asomó y yo, se perdió la luz, uno agarró para otro para acá. Se perdieron. Se fueron, ajá. Se perdieron. Entonces, ya como a las 3 días, 4 que fui de vuelta de la hacienda para allá, ya, otra vez estaban bailando allí. Pero esa luz que de allí, de la ermita, ahí me pasó la luz, iba de aquí, pues, así como para allá. Venía que una lucita chiquita y brincaba, pero me pasó cuando volví, ya brincó delante de mí. Se fue, está el Luis. La otra que bajaba de Tetillas, la otra de Cerro Grande. Ahí venían, se apagaba la luz, brincaba, y apaga la luz y brinca. Cada que se apagaba la luz, brincaba y alumbraba más ahí, más ahí, más allá. Yo me divertía. Iba brincando. ¿Qué sería eso que va? Se apaga la luz y luego como que brinca y luego se está alumbra más ahí, más allá, sí, vamos brincando. Entonces llegué allá a la casa y me estaba yo divirtiendo, pero no se ve. No se ve que antes, como abierto para los dulces, árboles y todo, no se veía bien. Ya llegué y le dije a mi papá, ah, ya llegó, pa, sí. ¿Qué has visto más? ¿Qué cosa viste en el Fresno? Pues ahorita están bailando, ¿a poco? A ver, voy a ver. Miren, me fui tras de él y se acercó, son brujitas, son tres, dice, alebrada, voy a acercar. ¿Qué? ¿Cuándo será que sintió? Entonces él rezó al Padre Nuestro. Se fueron, se perdieron, todos se fueron. Entonces fuimos a ver, no, nomás ahí estaba, ni rastro había, estaríamos bailando el vito, ni rastro. Y ya, ay, sí, de veras los conocí. A ver si no vuelven, no estuvieron arriba por ahí, no estuvieron a esconder, porque se esconden. Ah, ¿de qué me van a esconder? Sí, dice, esconden. Es que mi abuelita también se llevó una vez hasta la hacienda de Santa Laura, la bruja de esa casa también, uh-huh. Que salió a darle comer sus gallinas o a cerrarlas, y vi una lucita y se encaniló. Y cuando recordé, iba del panteón viejo, que es un panteón viejo de Itepe, ahora ya está en el hospital ahí. Uh-huh. Y de ahí que dije, recuerdo que estoy aquí, sí, está ahí en mi casa. Y se perdió. Y ya cuando recuerdo, estaba en la hacienda de Santa Laura. Allí. ¿Desde su casa de ahí de uh-huh. donde vive usted? Sí, desde su casa. Lejos se lo llevó. Y que dijo, qué caray. Entonces empezó a rezar y se vino a pie, hasta la Magdalena. Uh-huh. Me vine a pie, la bruja se perdió, esa luz se perdió. Yo me vine. Ya les platiqué que dice que era la bruja que anda. ¡Ah, caray! Dice, ahora el que venga me las voy a agarrar. Ya sé cómo se agarran. Uh-huh. Y nunca lo hizo, digo yo. Pero yo sí las vi de. Entonces aquí, me voy, tengo una hacienda que se llama. Me tejé allí. No, Ustejé. Y luego otro se llama. ¿Cómo dicen allí? El Coyote. Bueno, tiene los nombres de esa hacienda. En la primera hacienda del rancho de Boyé. Es la, se llama. No me acuerdo cómo se llama la hacienda. Hacienda. Ah, no me acuerdo. Quitillé. 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 Ajá. Quitillé. Ahí. Pues allí. Entonces allí me vendí con mi papá ya para. Ya como ya no trajeron las siete, ya casi así ya no había nadie.
ya estuve en la casa, nomás con esos gorritos de mi abuelita. Entonces ya dice, pues vamos a viajar, porque mamá sabía hacer trastes. Entonces dice, vamos a viajar para pagar el terreno, porque salió caro y hay que pagarlo, porque se necesita pagar para poder trabajar. Sí, claro. Sí, y dice a mi mamá, y le dice, pues tú verás, dice, pues ya hice unas ollas, entonces ya ni las vendo aquí, puras ollitas chiquitas, como esa que está sentada por el alumbre, decía mi mamá. Y ya mi papá dice, pues voy a conseguir unas, voy a ver un mentor José Pintor que vendió esas de 5 cuartillos, de esas 3 cuartillos, ¿no? A unos cantaretos, a ver qué me llevo, voy a ir a esta Hidalgo acá, allí tenía unos conocidos, pues fuimos a trabajar en la hacienda de, que se llama La Ladrillera, íbamos a trabajar, ahí es donde vi que desmontaron la tierra, andamos estos piones, mi papá le encargaron piones, llevó piones a pura Oaxaca, cargando palos y echándole piedra, a limpiar todo. Ahí es donde sembraron el cacahuate, el ¿cómo se llama el otro? La cebolla, el picante y el mango, allí. Porque pasó una lumbrera como, porque de allí, porque como de aquí a unos 200 metros, pasa el canal debajo del agua que sale desde los charcones de las rosas, se va ese canal por bajo la tierra, y cada encuentro es un agujero, ahí es donde respira el agua, y allí va, abajo de ese va el agua, y sale el agua, humedece para la tierra, para arriba, y se sembraron los mangos. No, a los 3 años ya había mangos, pero eso sí, chupando el mango y poniéndolo luego. Oiga, y entonces ya de las brujas, entonces le dije, mi papá dice, pues, dice, mire, nomás que vamos a traer guayabas de allá para acá y pasamos en esta hacienda a ver si las vendo. Y sí, nomás que dice que andan agarrando los muchachos para la escuela. Sí, ya agarraron muchos, mujeres y hombres, ya agarraron para estudiar allá, para enseñarles a leer y escribir, para que salgan profesoras, porque el gobierno, o sea, la gente de Haciendados, no querían que supiera la gente pobre de leer y escribir, nomás ellos, ley de Porfirio Díaz. Entonces ya, bueno, pues yo me voy a traer, pues yo cargaba nomás mi morralito con una gorrita adentro para comer. Entonces se llestó, cuánto zapote prieto había pasando el río. Entonces platicaba con una señora, dice, aquí vendo cazuelitas, piribates, jarritos. No, dije, jarritos te traigo, te cosa, un jarro bueno. Un piribacito, que sé, un comal, sí. Pues aquí traigo, íbamos con otro, llevaba comalitos. A ver, yo mientras estaba comiendo el zapote prieto que caían, harto zapote que tiran, me gustaban. Estaba diciendo, le decía a mi papá, ¿cómo será cuando hicieron este puente que trabajó una piedrota en medio? Eso lo hizo los diablos, dice. No lo hicimos nosotros. Cuando la hacendada se llama Rafael González Hernández, creo. Ese fue el que lo iba a hacer, pero prometió algo para que lo hiciera el demonio. Y el demonio en una noche lo hizo. Entonces que dijo, ahora lo verás. Porque dice que si no lo acaba, se lo acaba de hacer, me lleva. Me lleva a mí, dijo el dueño de la hacienda. No, la verdad es cómo le haré comer una comadre que tenía ahí, vecina, puede decir, que era sus trabajadores también. Mire, compadre, cuando vengan, vamos a trabajar, pero dice que tienen que entregarlo antes que amanezca. Dice, no te puedes, compadre, no te puedes. No, la verdad, vamos a hacer esta travesura. Entonces, ¿qué va a hacer, comadre? Pero me vas a dar algo, te voy a defender. Y tú nomás vente. Aquí te quedas, cuando ellos están trabajando, y antes de las 12 le cochicamos al gallinero y canta el gallo, corren todos los demonios. Así es como se corre el demonio. ¿Cómo dijo? A ver, ¿cómo es otra vez? ¿Cómo se corre el demonio? Ya, porque el hacendado se iba a ir con él con tal que lo hicieron el puente en una noche. Ajá. Y ya porque la comadre no lo dejó, todo le hizo la travesura al demonio. Entonces cuando pararon esa piedra, ya empezaron el puente, ya para la piedra, todo, ya lo iban a acabar, faltó un pedacito, como 2 metros para pegar al otro bando del arroyo. Cuando la comadre dice, oye, ¿a qué hora serán? ¿Quién sabe? Nos miraron el cero, ya mero son las 12, trae ese palo, se llevó el palo, trae ese palo, compadre. ¿Para qué? Se arrimó el gallinero, le cuchó el jugón, sí, el gallinero, y canta el gallo,
Corrieron todos los animales. Ya no la acabaron el puente. Una peñota que pusieron a medio río para trancar el puente, a ver. Caray, la piedra, ¿qué vale ese carro? Ajá, o sea que engañaron al diablo. A ver, y los albañiles, como pura piedra grande. Por un lado y por otro, pero ahorita, por fin de llevarse el hacendado. Pero ya ves cómo lo salvó. Nomás con que le cogió el gallinero y cantó el gallo. Ah, pues con razón. Corrieron. Oiga, ¿y a usted lo perdieron las brujas también? Sí, entonces de allí empezó la señora a platicar. A mi papá le platicaba. También aquí hay unas brujas, pero estas no son brujas. ¿Cómo conoces tú las brujas? Le dice. Yo porque lo he visto en Jitilla allá. ¿Y cómo? Ah, porque allá, cuando yo pasaba a vender mi fruta que llevo de aquí, guayabas o duraznos o unos aguacatitos, allá los paso a vender y tenían encerrado una bruja, una muchacha, que la agarraron aquí en este rancho que más o menos. Entonces yo, mi muchacho, le dije, vete, siéntate acá en el mezquite, para que no te vean, pues si no te van a tener aquí. Yo iba allá corriendo también al mezquite. Ya se pasaba, abierto, muchacho salía. Ahorita se vaciaba su abrigo de fruta que llevaba. Ahorita los vendía. Y entonces le decía a esos profesores, oye tú, trastero que ven, trastero, ven. Sí, ahí va. Dice, ¿tú conoces a esta muchacha que tengo allí? No, como está clavada, no enseña la cara. Está clavada, está tapada, no está clavada. Esa es la muchacha, esa es bruja, dice. La agarramos, porque atraviesa por aquí más de los días y no queremos que esas brujas. Y yo la agarré, dice, dijo el grande, dice. Yo la agarré con el fin que me ayude, que me traiga lo que quiero. Entonces, sí, cada vez dice que todas traen todo, esas brujas. Pues yo quiero que me traiga una mujer cada uno de nosotros. Y ya dijimos, dice que sí nos trae. Entonces, y que nos traiga dinero para mantenerla. Dinero no puedo traer yo, dijo la bruja. Dinero no. Cosas de animales que quiera, sí les puedo traer. Muchachas, si quieren, les traigo. Ay, órale. Pues nosotros mejor queremos una yunta de bueyes para traer nuestra parcela. Uh-huh. Que no tenemos yunta. Se los traigo, pero con que me den libre. Entonces mi padre se fue. No, dice, esta está clavada, esta muchacha está clavada, está sentada ahí. ¿No? Ya, ahorita le voy a hablar. Entonces, ¿qué sí? ¿Me cumples lo que te dije? Sí, ¿cuál quieres? Respondió. Pues yo quiero más una yunta de bueyes. Pero me larga de si lo traes, de veras. Pero si no me lo traes, te vamos a agarrar. No, si se los traigo. ¿Y cómo le vas a hacer para traerlo? Yo veré. Entonces, mira, si lo traes, me lo amarras en la puerta del zaguán. La mañana cuando levantemos, ya que esté la yunta ahí. Así, ándale, pues. Señora, sí, anda el vete, dice que nomás de las sienas a la puerta, pues un brinco, otro brinco, se me dejaron el mezquital, se perdió. Y en el día, se perdió. Y ya dije, rico, se fue la bruja. Dije, yo quería una mujer, yo también. Yo quería dinero, pues yo también. Pero dinero dice que no puede traer, nomás lo que le piden de otra casa, sí, pero dinero no. Qué bueno que se vaya. Entonces le dice el otro que estaba allí del portero, pues, de la hacienda, que se van a creer ustedes de esa bruja. Pues dijo que nos va a traer algo. Pues sí, pero quién sabe. Bueno, si no la trae, lo agarramos de vuelta. Acá ya sabemos dónde pasa. Entonces, un camino allá, una vereda así y otra así, cruza. A media vereda se pone una cinta de delantar o una tira de un cordoncito y una aguja clavada en medio. Allí, y allí caen solitas. Así. Y ese, por eso luego le digo aquí, esta bruja de querer que la agarre. ¿Y para qué lo quieres? Ya me fina. Pues no, que soy una muchacha. Pues sí, pero ¿para qué la quieres? Pues para que no haciendo travesuras. No, que dice que se chupa hasta los angelitos chiquitos que todavía no se bautizan. Sí, dice. Pues no es cierto, porque mi Toño, en Querétaro, el primer hijo que tuvo se lo chupó la bruja. ¿En serio? Y por eso, desde entonces, dice, esta bruja no se me escapa, decía ella. Pero ¿cómo estás tú escapas si no los conoces? Y yo sí los voy a agarrar, pues ya sé cómo. Pero ¿para qué los hago? Déjalo que largue. Nomás que no vuelvan aquí a ofender a mi familia y que se vayan. Si llega a ofender, así le agarro. Yo sí le mando a agarrar. O yo lo voy a agarrar. Y me decía, ¿cómo los agarras? Como dijeron los de la hacienda de ¿cómo dicen? Se me olvida su nombre. De la de Boyé, sí. Quitillé.
Ándale. Dice, ¿a poco? Yo lo oí como estaban platicando. Ya, dice, sí. Dice a mi papá, sí, dice, los podemos agarrar, sí, los agarramos. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué? ¿Y si se fue y le trajo la yunta de güeyes? ¿Le trajo la yunta? ¿Cuál? La bruja que soltaron. Ah, no, no, entonces ahí va. Esa la largaron. Y cuando le dijo otro, ¿qué va a traer esa bruja? Pues dijo que me lo trae, si no lo vamos a agarrar, dijo los profesores. Uh-huh. Y entonces ya se fueron, cerraron su aguana, el encargado. Se fue y se metieron para adentro. A ver, al otro día que llega y dice el profesor, a ver, vamos a ver si es cierto. Pero todavía no viene de la puerta. No, le hace, dice, brínquete por ahí y vemos. Y se asoma, ahí está la yunta, de ¿a poco? Ahí está. Y llega el portero de la hacienda. Dice, ya se armaron, maestro. Mira, ahí está su yunta que pidieron. ¿En serio? A ver, está enamorado. Mira, no, que no era cierto. Che, dice, cabrón, las brujas, dice, como si se hacen todo. ¿Qué a ver, tal? Le voy a pedir yo. ¿Viste que te vas a hacer? Tienes ganas, ya que no te quiere. Ajá. Dice, no, yo no le pido, de repente me llevan. Digo, sí, 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 sí. Yo estoy bien. Pues yo sí tenía necesidad de la yunta para sembrar la parcela. Ajá. ¿Y sabes hacer la yunta tú? Sí. Te ocupo, dije, son mancitos, mira, nomás se deje que lo tiente. Son mancitos, eran de trabajo. Pues que entonces lo ocuparon, mira, ¿qué te parece? Consígueme el arado, el yugo y todo, para que el lunes para mañana abra la tierra. De veras, ahorita lo consigo. Que uno que sabe hacer arado, sabe de yugo y todo. Y se fue, oye, a ver, luego vino a ver. Las esos maestros, sí, que le consiga la herramienta para la yeta. Sí, bueno, le voy a hacer el arado. Y luego el timón sí lo compran, mal arado lo hacemos. El yugo también, pero el timón sí no, porque son para los derechos y aquí no lo tenemos. Uh-huh. Eso cómpralo allá en la carretera que viene de la sierra. Puros gareando con los palos. Bueno, se fueron allá al camino del Mintejé. Pasaban las carreteras, donde pasaban los arrieros con palos que vendían. Morillos, latas que decían, bueno. Y allí le encargaron y sí, se los trajeron. Qué bueno. No, dice que le trabajaron ese mismo año, trabajaron en la yunta. Y la yunta mansita, allá de los marranos, ahí, estaban de comer ahí, ¿no? A ver. Y pues decían, ese señor que decían, yo. Cuando pues yo de pendejo lo pedí la bruja, de repente me lleva, ¿qué? Yo, ¿qué? Digo, ¿para qué te quieres? Estás rico, tienes ganas, ¿para qué? Nosotros sí, porque tenemos aquí mandados de gobierno, pues estamos aquí. Ya, entonces dijo, bueno, pues ya estuvo que sembramos. Ya, dijo que ya estuvo que nos hizo bien la brujita. Ya no lo hacemos nada. Ya, déjalo, si lo ven que pasa, déjalo que se vaya. Ya sabes dónde pasa. Porque pasa brincando nomás, se sienta aquí. Se ve su luz, se apaga su luz, se ve más allá otra luz, y así lo vi yo también aquí. Se apagaba aquí, por ejemplo, ahí se prende la luz, se apagaba y más allá. Y yo siguiéndolo, de allí de la casa. Qué bueno, don Leo.